Hi. Welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Today we will be learning about demonstrative pronouns. El día de hoy vamos a aprender un poquito acerca de los pronombres demostrativos. So, let's start. Comencemos. Demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. They can be singular or plural. Pueden ser tanto singular o plural, and they make reference of distance. Y ellos hacen referencia para cuando nosotros queremos hablar acerca de la distancia. Eh, como les había mencionado, podemos tener tanto como singular y como plural. Son cuatro palabritas muy fáciles de aprender y que nos van a servir de mucho para poder identificar algún objeto o para poder señalar o para poderle decir a otra persona sí mira quiero eso quiero esto quiero esos o mira estos sí estas son las palabras en español entonces las vamos a ver en inglés tenemos this la pronunciación practiquemos pronunciación que es muy importante en este caso this that These those. Let's repeat this that these those. ¿Por qué yo me enfoco en estos dos? En this y this. Porque, como pueden ver, se parecen mucho en sonido. Entonces, nosotros, para poder identificarlo cuando una persona nos habla, tenemos que ponerle mucho cuidado a la pronunciación. Entonces, practiquemos. This es corto, como pueden ver. This, this. Mientras que esta es larga. Decimos this. This. Aquí es como que nosotros, esta es, se alarga. These, this. 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 Espero que puedan escuchar la diferencia y al momento de pronunciarla lo hagan igual porque es muy importante. Entonces, volvamos a repetir las cuatro. This. Recuerden que es un sonido corto. This. That. These. And those. Those. Recuerden que la TH hace un sonido como la, la D. ¿Sí? Entonces vamos a poner nuestra lengua en medio de los dientes y vamos a decir those. Those. These. That. These. Those. Ahora, yo les había mencionado anteriormente que tenemos tanto singular y plural. En este caso, vamos a repasar un poco acerca de, los, de cuáles de estas palabras nos hablan en singular. Singular, ¿qué significa? Que solamente se está refiriendo a una persona, a un, en este caso de, de, nos referimos mejor a objetos, ¿verdad? Eh, y por su cercanía o su lejanía. Entonces, si es singular... Vamos a utilizar tanto this o that. ¿Sí? Como pueden ver aquí. This, el cortito, y that. Ok. This lo utilizamos cuando tenemos algo cerca. Es singular y está cerca. Ahora, that lo utilizamos cuando nos queremos referir a algo que está lejos de nosotros. ¿Verdad? That. Y cuando estamos hablando solamente de un objeto, de, de algo que queremos mencionar. Entonces, ambos son singulares, solamente nos menciona una cosa. Pero this es para algo cerca y that es para algo lejos. Ok, miremos unos ejemplos para que te quede un poco más claro. ¿sí? I like this car. Me gusta este carro. ¿Verdad? ¿Qué significa que es el carro? Yo lo tengo cerca. I like this car. Me gusta este carro. Next one. I want this apple. Yo quiero esta manzana. ¿Sí? Entonces, this tenemos que recordarlo: que es cuando tenemos algo cerca. ¿Ok? Ahora vamos, el que usamos cuando tenemos algo lejos. Tenemos that. I like that car. Me gusta ese carro. Algo lejos de nosotros. I like that car. Me gusta ese carro. I like that apple. Me gusta esa manzana. I like that apple. Me gusta esa manzana. Como pueden ver, es algo muy sencillo de manejar. Simplemente tenemos que aprenderlo bien y recordarlo en nuestra mente. Ahora, ya vimos lo que son los singular. Ahora vamos a ver los plural. En los plural tenemos, yo los diferencio de esta forma. Los singular. Son cortitos, ¿sí? Los singulares tienen cuatro letras, mientras que los plural tienen más de cuatro letras, tienen cinco. Entonces, esa es mi clave para yo acordarme. Ah, ok, este solamente me habla de uno y este me habla de dos o hasta más. Entonces, esa es una clave, un chip que ustedes también pueden utilizarlo para que se les haga un poco más fácil. Ahora. Veamos lo que son en plural. En plural tenemos these y tenemos those. Así como los singular, estos van a tener su significado también, ¿no? Entonces, this lo vamos a utilizar cuando algo está cerca, pero es plural. Y those lo vamos a utilizar cuando algo está lejos, pero en plural, ¿verdad? Veamos los ejemplos para que les quede un poco más claro. I like these cars. Como pueden ver, enfoco muy bien que cars es plural. ¿Por qué? Porque termina en una S. Acuérdense de los plural nouns que vimos anteriormente. Entonces, I like these cars. ¿Sí? Me gustan estos carros. Los tengo cerca, ¿verdad? Tengo cerca los carros. I want these apples. Apples. Plural. Yo quiero estas manzanas. ¿Sí? Ahora vamos con those. Recuerden que those es para mencionar algo que está lejos. Y plural. I like those cars. Me gustan esos carros. I like those cars. I like those apples. Me gustan esas manzanas. I like those apples. Me gustan esas manzanas. ¿Verdad? Esas. Recuerden, plural, plural, plural. Plural, cerca y lejos. This, para algo cerca, those, para algo lejos. Veamos unas ilustraciones para que te quede un poco más claro. Okay. Es importante recordar que no siempre vamos a tener un noun acompañado de estas palabras. Estas palabras pueden ir solitas, como pueden ver en esta oración, como pueden ver en esta oración, en esta oración y en esta oración. Me funcionan como sujeto de la oración. Veamos los ejemplos, solo para que tú tengas un poco de conocimiento. Y si llegas a ver una oración de este tipo, no te asustes y digas qué está pasando, ¿verdad? Sino que para que tú puedas eh, saber por qué está pasando. Entonces. This is a good book. Este es un buen libro. Son frases que utilizamos bastante en el español, ¿no? Este es un buen libro. This is a good book. What is that? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Algo lejos. ¿Qué es eso? Diferencia. Si tuviéramos algo cerca, diríamos: What is this? ¿Qué es este? ¿Sí? Eso y este. These are great. Estos, acuérdense que these es plural, estos son geniales. Those are delicious. Esos son deliciosos. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan ver y lo asocien un poco a como decimos las frases en español. This, esto, that, eso. This, estos y those, esos. Como un repaso, vamos a, a repasar un poquito lo que acabamos de ver, ¿sí? Dice, demonstrative pronouns, pronombres demostrativos, ¿por qué? Porque nos demuestran, nos dan una ubicación, nos dicen dónde, nos dicen el que nos gusta, ¿verdad? Entonces dice, demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far, or near in distance or time. Entonces, ¿qué quiere decir este montón de palabras? Dice que son usados para identificar una o un número de, de, de nombres o de objetos que pueden estar far, lejos, or near, que es cerca, en distancia o en tiempo. ¿Verdad? Entonces, they are only four que ya los vimos. This, that, these and those. Ya sabemos que los singular son los cortitos, this and that. Y que los plural son los largos, these and those. Como ya les había mencionado anteriormente, no siempre vamos a tener que la palabra que nos diga de qué nos estamos refiriendo. A veces solamente viene la palabra sola y ella cuenta como un total sujeto. Por ejemplo, that is a beautiful house. Esa es una casa hermosa. Dice aquí: that is a demonstrative pronoun that is referring to a specific noun, o sea, a la house. That is un pronombre demostrativo que se refiere a un nombre en específico. En este caso, se está refiriendo a lo que es house. This is a singular pronoun as it is referring to only one house. Entonces, recordemos que that está funcionando para singular. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una house. No me dice houses, solamente me dice house. En este caso, por ejemplo, si yo no tuviera, borremos esto, vamos a ponerlo así. Y si yo tuviera una S aquí, ¿qué palabra iría? Is a beautiful? No. Tendría que cambiar la oración en sí. Vamos a quitarle eso también. En vez de is, vamos a ponerle are. Are beautiful houses. ¿Se acuerdan el verbo to be? Que no podemos utilizar are en singular. Beautiful houses. ¿Qué podemos poner ahí si estamos hablando de houses? Si estamos hablando de qué? De, de, de una lejanía. Very good. Vamos a poner those. Those are beautiful houses. Dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de houses. Estamos hablando más de una, más de dos. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante de recordarlo, ¿sí? Pero como te digo, es cuestión de práctica, es cuestión de que, de que te sientes y lo, lo leas, ¿verdad? Y sepas que, que lo vas a lograr, pero con práctica. Ok. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, con imágenes, lo vamos a entender muchísimo mejor, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros nos guiamos por las imágenes. Entonces, guiémonos por lo singular, ¿verdad? Que solo tenemos one apple. Tenemos una manzana. Si está cerca, va a ser this. This is an apple. An apple. ¿Por qué es an? Porque la siguiente palabra comienza con una vowel. Para que se acuerden. That is an apple. ¿Por qué? Porque vemos que hay bastante lejanía. ¿Sí? Ahora, vamos con plural. These are apples. Sabemos que tenemos one, two, three apples, tres manzanas. Las tengo cerca. Entonces va a ser these. Ahora, si las three apples las tengo lejos, hay una distancia, ¿qué voy a usar? Those. Those are apples. Si lo tengo cerca, these are apples. Si lo tengo lejos, those are apples. Ok, excelente. Next one. Tenemos singular and plural. Tenemos algo que está lejos y algo que está cerca. Si está cerca, acuérdense, this. Y si está lejos, that. En singular. Pero si es en plural, si están cerca, por ejemplo, estas balls están cerca, son five. Entonces va a ser this. Pero si ellas están lejos, hay una gran distancia. Bueno, aquí también hay una gran distancia. Entonces vamos a usar those. Cerca, this, these. Si está lejos, that y those. Solo es de recordar. Singular, plural. Si está cerca, these and this and these. Si está lejos. that and those Let's see exercise 1. Dice, match, o sea, vamos a unir the pictures with the correct sentence. Drawing a line. Okay. Si vemos una flechita significa que nos está diciendo que está lejos. Vamos a leer las oraciones. This is a flower. That Is A car. This is a puppy. That is an orange. That is a ball. This is a guitar. Veamos. The boy está señalando una ball, una pelota, y que está lejos. ¿Cuántas pelotas hay? Solo una, ¿verdad? Entonces busquemos ball primero. Okay. Como solo es una, vamos a decir que es. That. Very good. That is a bow. Let's see. Next one. We have a girl. Está sosteniendo una flor, una flower. Esa flower, ¿hay varias flowers o solo es una? Solo es una. ¿Y la tiene cerca o la tiene lejos? La tiene cerca. Entonces va a ser this. Entonces vamos a buscarla y es esta. This is a flower. Muy bien. Entonces tenemos una girl. La girl está señalando una orange, una naranja. Okay. Hay una o varias oranges. Perfecto. Solo hay una. Y está cerca o está lejos? Está lejos. Entonces va a ser that is an orange. Excelente. Tenemos un boy que está señalando un car, un carro. ¿Es solo un car o hay varios cars? Solo hay uno. ¿Y está cerca o está lejos? Está lejos. Excelente. Entonces va a ser... That is a car. Very good. Now we have a girl con una guitar, con una guitarra. Ella está sosteniendo cuántas guitarras? Solo una. ¿Y está lejos o está cerca? Excelente, está cerca. Entonces va a ser this. This is a guitar. We have a puppy, ¿verdad? ¿Cuántos puppies hay? ¿Cuántos cachorros? Only one, solo uno. ¿Y está cerca o está lejos? Está cerca. Entonces sería This is a puppy. Oh, sorry. This is a puppy. Very good. Let's see exercise two. Tenemos lo mismo. Dice complete the sentences with this that these or those bueno como pueden ver aquí nos están dando las instrucciones si es una flecha cortita significa que está cerca si es una flecha larga significa que está lejos ¿Qué? Okay. is a computer game ¿Qué? Okay. veamos el juego es singular Or plural? Singular. Muy bien. ¿Por qué? Porque solamente tiene uno. ¿Y está lejos o está cerca? Está cerca. Por lo tanto, va a ser this. Very good. This is a computer game. Next one. Are lorries? Veamos en la imagen. ¿Cuántos camiones hay? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Hay dos. Entonces va a ser singular o plural. Plural. ¿Ok? ¿Y están cerca o están lejos? Están lejos. Entonces va a ser those. Those are lorries. Next one. Is a camera. Veamos la imagen. ¿Cuántas cámaras hay? ¿Solamente hay? One. ¿Y está cerca o está lejos? ¿Es it near or is it far? Está far, está lejos. Entonces, ¿cuál vamos a poner? Uh -huh. Vamos a poner dos. No, vamos a poner that. Very good. That is a camera. Is a kite. Veamos la imagen. ¿Cuántas kites tenemos? Solamente one. Entonces va a ser singular. ¿Y está corto o está largo? Está corto. Entonces va a ser. This. This is a kite. Very good. Ves que está fácil. Solo tienes que aprender a observar. Are balls. Veamos la imagen. La imagen me dice que hay two balls, ¿verdad? Hay two. One, two. Por lo tanto, es plural. Uh -huh. Y está short, está near or far? Está near, está cerca. Entonces vamos a utilizar these. Very good. These are balls. These, ¿por qué? Porque está cerca, pero es un plural. Are watches. Vamos a ver los watches. Tenemos one, two watches. Entonces va a ser Plural. ¿Y está cerca o está lejos? ¿Está near o está far? Está far. Entonces va a ser those. Very good. Those. Let's see. Tenemos una pen. ¿Cuántas pen hay? ¿Cuántas plumas? One. Entonces está near o está far. Está near. Entonces vamos a poner this. Y como ustedes ven no me da la otra información, entonces yo voy a escribir qué es lo que es. This is a pen. P E N. Let's see. Eraser, un borrador. ¿Cuántos hay? Solamente hay uno. It's near or far. Está? ¿Ah? Far. Entonces va a ser that. Very good. That is an eraser. No lo voy a escribir porque no tengo espacio. Next one. We have shares. We have one, two. Tenemos dos sillas. ¿Están near o está far? ¿Están near? Entonces vamos a poner these. These are shares. Very good, guys. ¿Están? Soy sorprendida porque están avanzando muy bien. Let's see. Let's see exercise three. Este es un poquito más sencillo porque solamente tenemos singular. This or that. Vamos a ver. Si nos pre miremos el ejemplo. Si no tiene puntitos en sí, es porque está cerca. Si tiene points, si tiene puntitos, es porque está lejos. Si está cerca, acuérdense que va a ser this. Y si va a ser lejos, va a ser that. Let's see. Is a está cerca o está lejos? Está cerca. It's. Entonces vamos a poner que es this. Y como es comienzo de una oración con mayúscula. This is a bike. Very good. Next one. Is a ball. ¿Estás lejos o estás cerca? Está lejos. Entonces vamos a poner that. That is a ball. Veamos el siguiente. Train. Is a train. ¿El train está cerca o está lejos? ¿Está cerca? Entonces vamos a poner. This. Very good. This is a train. Next one. Is a car. ¿Está? Cerca, muy bien. Entonces vamos a poner this. Is a plane. Los aviones normalmente están bien lejos. Entonces van a hacer that. That is a plane. Next one. Is a go kart? Está cerca o está lejos? Está cerca. Entonces vamos a poner this. This is a go kart. Let's see next one. We have a kite. Está cerca o está lejos la kite? Está near or far? Very good. It's far. Entonces sería this no. Sería that. Very good. Is a doll. Está cerca o está lejos. Está near or far. Está far. Entonces sería that. That is a doll. Very good, guys. Well, guys, muchas gracias por estar de nuevo en otra clase conmigo. Espero que te haya servido mucho. Y I hope to see you guys next one. Bye bye.